¿Qué onda, hijos míos? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Y vamos a ver, ¿hoy qué traemos aquí? Pues vamos a empezar a abrir a mi trío, ya que es uno de los primeros mechas que elegí para armar. Obviamente no pasaré como prácticamente lo armé, porque pues me llevaría como unas 3 horas, ya que nunca he comprado uno de estos monitos, ¿eh? Uno de estos de así como tipo Lego, como que nunca me llamaron la atención, nada más que estos son de Super Mecha Champions. Y pues dije, bueno, esto sí. Y como ya había dicho antes, esta caja viene toda puteada. ¡Neta, me lo juras! Bueno, ya la estoy abriendo, ya estoy aquí con mi navajita súper poderosa porque esta sí trae cinta. A pesar de que viene golpeada la caja, pues trae un poco de cinta. Eso me evita sacar la cajita roja, pero pues ahí vamos. 6 hojas y media después. Ya por fin logré abrir la caja, bueno, sacarla, ahora sí, porque es que tenía demasiado pegamento. Ya, de hecho aquí vienen unas bolsitas, me imagino que aquí vienen las piezas, pues sí, ¿qué más puede venir? Oh, de hecho en esta bolsita viene lo que viene siendo, a ver, es el manual y las estampitas. Pues esta bolsa está muy gordita, no sé si las demás también vengan así. Y son demasiadas piezas, la verdad. No la puedo abrir, así que voy a usar esta navaja que tengo por aquí. Ahí está, parece que ya la abrí. Déjenme intentar abrirla, no me salió. En vez de cortarla toda, pues fue como que un poquillo para no dañar la bolsa, pero pues mejor le hago una cortada grande y ya está. A ver, deja ver si ya quedó. Oh, de hecho dentro de esta bolsa grande venían 3 chiquitas. Sí, entonces me imagino que dentro de la caja ya no quedó nada. De hecho no vi, nomás la saqué y ya está. Ahora lo que sigue es sacar las piezas y poder armarlo. Vamos a ver si podemos lograrlo. ¡Ay, al fin! Bueno chicos, ya tenemos las piezas aquí. La verdad es que sí me tomó bastante tiempo armarlo. Y pues la verdad es que no pienso que me haya quedado bien. O sea, sí varias cosas batallé. Y pues es la primera vez que armo uno de estos y la verdad siento que trae alguna falla, pero pues bueno, no se lo encuentro y todo el tiempo que me aventé, que fue casi 3 horas, fueron demasiados, pues primerizo, y de hecho miren, en la bolsita que trae ahí, me sobraron demasiadas piezas. De hecho ahí la puse y me sobraron varias piezas, ahí van. De hecho, sí se me hace que son varias, más de lo usual, o sea, sí ponen piezas que dices, bueno, ponen de más, pero no tantas. Ya sin tanto rodeo, pues vamos a empezar a armar al poderosísimo trío. Primero voy a ponerle la espalda a su torso, la cabeza, la parte de arriba. Nomás que déjenme acomodo este cuadrito porque sí está un poco movido. También este triangulito de arriba que viene siendo el pico. Y ahora sí vamos a proseguir a ponérselo. A ver si no batallo, porque a veces también intentaba ponérselo y se me caían un poco las piezas. No sé si no las pegué bien o literalmente el material no es tan bueno. También no sé eso, de eso de calidad, pero pues bueno, ahí está la primera parte. De hecho se puede mover poquito para los lados ese triangulito. Ahí al parecer ya está, parece. Pues ya está pegado, ya ahí está. Algo, y ahora ya vieron, se puede mover tantito. Vamos a proseguir con el cuerpo. Ese prácticamente según esto viene siendo el cuerpo. Pues vamos a ver qué onda con eso. Ahí está, hermosísimo todo. Este viene siendo su brazo izquierdo. También déjenme acomodo todo, como ven ahí se puede mover, es prácticamente para encajarlo y pues que pueda mover el brazo. Es lo único bueno de las figuras también, que puedes mover el brazo, no es de que la armas y se va a quedar inmóvil, no, también se pueden mover.
Chicos, finalmente logré armar a mi trío, aunque siento que tiene algunas fallas, pero pues espero corregirlas después, porque ahorita no. La verdad es que ya me dio mucha flojera después de todo lo que me tardé en armar esta bolita. Pero pues le calculo que un 8 de 10 sí se lleva, más o menos. Pero pues pueden observar que al menos se mantiene en pie, o sea, eso es lo importante. Ya, o si dijera nombre, lo puse y se me despedazó. Bueno, ya está otra cosa. Pero pues, es un sexy trío. Ahí lo podemos ver por abajo. Todo bien. Por la colita. De espalda y de frente. Miren. Ah, de hecho, ahí siento que la falla la tengo entre el cuerpo y las piernas. Como que ahí tuve una fallita, pero bueno, después lo corregiré. Y bueno, hijos míos, este es el final del video, espero que les haya gustado y si es así dejen su like y suscríbanse, recuerden que pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios obviamente y no olviden suscribirse, nos vemos en la próxima, suscríbanse. ¡Anime!